aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. La gente realmente lo que ha perdido es la conciencia de su capacidad para cambiar las cosas. Estoy completamente de acuerdo con Juanjo. Hace poco, con motivo de la detención de... No sé si fue cuando metieron a Barcelona en la cárcel o cuando descubrieron las cuentas, había 2 millones de convocantes y 300 personas en la puerta del partido. Un solo día, en Madrid, 2,5 millones de personas y al día siguiente se arregla el 50% del problema. El otro 50% no olvidando que esas 2,5 millones de personas se pueden convertir en 5. Esa es la solución. Entonces, aquí, a acabar ya con la institucionalización de las soluciones y plantearse que realmente somos nosotros los que tenemos el cambio en la mano. Y dejarnos ya de guerras civiles, de división de España. Igual que él, yo pienso que la solución está en la gente y en la movilización. Y no una movilización sectorial, sino que tiene que ser millones de personas a la calle. Ya lo hemos vivido y es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin derechos. Y a los derechos lo están sustituyendo los programas de caridad. Estamos todos los días con los programas lacrimógenos y parece que sea el futuro. No. Somos seres humanos y queremos tener nuestros derechos y que esos derechos se cumplan. Y no hay otro camino que la movilización y la gente en la calle y la protesta y mientras tanto también ir construyendo alternativas, que es a lo que nos dedicamos algunos.